Muy buenas tardes para Rincón del Cielo. Estamos aquí con Cristian Enríquez, autor del primer gol de este triunfo clasificación de Everton Sub-16 a la final del torneo. Cristian, felicitaciones por el triunfo. Un buen partido de Everton. En el primer tiempo tuvieron varias posibilidades. En el segundo creció un poquito Audax Italiano, también por el ímpetu de ellos de estar jugando de local, de querer ganar frente a su público, pero lo supieron sacar adelante hasta el último minuto. Excelente partido. Sí, bueno, la verdad que fue un partido soñado, como fue el partido que queríamos que fuera desde que llegamos este año a trabajar, desde que fuimos sub-16, nos pusimos una meta, el profe habló con nosotros y este partido nos soñamos y al fin se dio como nosotros esperábamos, un partido hermoso, disfrutarlo, las ansias que teníamos en el bus de llegar y poder jugar, pero este es un sueño ahora jugar una final. Y se dio el resultado soñado y el partido que todos queríamos, y eso gracias al esfuerzo que hemos hecho, el esfuerzo de la familia, el esfuerzo del profe, el esfuerzo de nosotros también, que llegamos, entrenamos, nos sacamos la mugre, y ahora lo más lindo después llegar al camarín y saber lo que queríamos pasó y eso. Aparte de marcar un gol en un partido tan importante, ¿cómo te sentiste hoy día? ¿Contento con tu nivel? Sí, la verdad que también fue soñado, yo también anoche, como todos los de acá, soñé con hacer un gran partido. El partido pasado me tocó ir a la banca, no después entré y no, capaz que no rendí, pero trabajé en la semana, me puse la mentalidad que esto teníamos que sacar adelante yo también y poder anotar un gol. Fue soñado y maravilloso, algo que jamás lo voy a olvidar. ¿Por dónde ha pasado esta buena temporada de Everton? Terminaron muy arriba y ahora enfrentando a un gran rival, ganándole como es Audax Italiano, que venía haciendo tremendos torneos en estas categorías. La palabra grave que nos representa es el trabajo, el esfuerzo también y la humildad que tenemos, que nosotros somos la serie que es la que más calla, la que menos mete ruido, pero ahora estamos metiendo ruido gracias al esfuerzo, al trabajo que hemos hecho. Y esa es la palabra grave que nosotros tenemos, el trabajo de la semana, concentrado, concentración, y que todos remamos para el mismo camino y al final se dio todo lo que queríamos. Próxima semana, final contra Universidad de Chile, que ganó en penales, un equipo al que derrotaron ya Sí, allá en el CDE por 3-0. exacto. Tal vez un resultado mentiroso puede haber sido porque ellos tienen un buen nivel. ¿Cómo ves Sí. ese partido? Sí, la verdad que ahora nos toca, ahora ya terminó el partido ya, ahora nos toca desde el lunes o si mañana estrenamos empezar ya a trabajar el partido con la U, que va a ser una final, va a ser un partido distinto a como tuvimos la fecha que perdimos 3-0, ganamos 3-0, perdón, pero va a ser un partido distinto, una final, hay que disfrutarla y hay que seguir haciendo lo que hemos hecho, que gracias al trabajo. Bueno, Cristian, para finalizar, ¿algún saludo, algo que decirle a los hinchas auricielos que van a estar atentos a esa gran final? Sí, primero un saludo a San Felipe, yo soy de San Felipe, un saludo a todos a mis seres queridos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi tío, a mi abuelo también que viene a ver, y a toda la gente de San Felipe y también a la gente de Everton que lo vaya a apoyar porque esto lo hemos ganado y estamos dejando bien, bien alto el nombre de Everton. Felicitaciones, Gracias. vaya a festejar un tremendo regreso a Villa. Gracias, muchas gracias.